for you. So I know this is the toughest time slot of the day. Hello. Hey, what's your favorite music artist? Yell it out. Okay, ¿cuál es el artista favorito de ustedes? Así que para conocerlo un poco. 50 Cent. 50 Cent, okay. He's sad, son. Who else? Además, what's that? No, never heard of it. It's my, I don't know if it's going to be okay, stop. Música Federica. Quizás esté un poquito fuerte los micrófonos. Niño, a ver si están los jóvenes acá.
let's hear the girls. Vamos con las niñas primero, no se escuchan las niñas. All right, now let's hear the guys. Ahora los caballeros. Una oportunidad más, a ver cómo suena esto. Una, dos, tres. A ver, la niña, la niña. Okay. A little better. Hey, you guys wanna come on in? Come on in. Lo que está afuera, porfa. Se pueden entrar para que podamos comenzar y así todos colaboramos con esto, dale. Come on in. Okay. Cool. Alright, we're gonna try this yesterday. You guys didn't quite get this down yesterday. A ver, pero lo que... Chicos, con mucho ruido no podemos continuar, ¿vale? But if you can hear me, clap twice. Ok, vamos a hacer lo mismo de ayer. Si escuchan, aplauden dos veces. Ok, one more time. Una vez más, vamos. If you can hear me, clap twice. Si escuchan, dos veces. Ok, cool, that's better. Alright, well, you guys come on in. Man, I've had an awesome time so far today. He tenido un tiempo maravilloso hasta el momento. Did anybody play soccer against me earlier today? ¿Alguien jugó la pelota antes, aquí? I'm very, very tired. Thank you for that. Estoy muy cansado. Muchas gracias por eso. I'm trying to like cut down the weight to get back in my married jeans. Estoy tratando de bajar el peso que ganaba en mi matrimonio. So, yeah, there's what you gotta do. Así que, muchas gracias por el favor. Okay. Well, listen, I just wanna... Come on in, I know there's a bunch more people coming in and it'll be fun. Hey, yeah. Hey, I just want to let you guys know that I love being in Chile. Quiero que sepan que me encanta el hecho de estar aquí en Chile. And my favorite thing as a youth pastor is to just get to know you guys. Y mi trabajo favorito como pastor de jóvenes es lograr conocerlo a usted. I mean, I definitely like preaching sermons and doing a lot of different things, but my favorite thing is getting to know young people. Me gusta predicar, me gusta estudiar, pero lo que más me gusta es conocer a los jóvenes. And so I just want to give you guys like the freedom to come up and to talk to me. Y quiero que sepan que están en amplia libertad para acercarse en cualquier momento y conversar. I want to get to know you, I want to know what you're about, I want to know what you love. Quiero conocerlo, quiero ver cómo, qué onda usted, cómo va todo eso. And so that's the thing, I just want to make myself available, so please, I need to work on my Spanish. Entonces necesito que se acerquen también para conocerlo y de esa forma también practicar mi español. And maybe I'll teach you a little bit of English along the way. Y quizás ustedes puedan aprender un poco de inglés también. Okay? So yeah, please, come hang out with me, I'm nobody special. Así que vamos, júntense conmigo, soy nadie especial, así que todo bien. I'm just a normal dude just trying to follow Jesus and stumble after him every single day. Soy un tipo normal que está tratando de seguir a Jesús cada día. I love what one guy says. He says, I'm just one beggar telling other beggars where the bread is. Y me defino a mí mismo como un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar pan. Okay. Entonces vamos bien. Is that everybody? ¿Están todos? Vamos, estamos a punto de comenzar, chiquillos, así que por favor orden. The ladies are late. The ladies are late. Las niñas están medio atrasadas. They must have been shopping. Están haciendo ahí algunas compras para este día. It's okay. You guys remember what Eduardo talked about earlier? ¿Se acuerdan de lo que Eduardo le habló anteriormente? What is it? Zip it. ¿De qué fue? ¿De qué? ¿Se acuerdan de really? Zip it? ¿De cerrarla? Uno, dos, tres. Zip it. Fantástico. Well, listen, guys. Is anybody ready to dig into the Word of God? Anybody ready to dig into the Word of God tonight? This morning? ¿Escuchar la palabra del Señor ahora en la tarde? Okay.
Listen, just really quick, I want to make sure that this group is awake again. Así que bien rapidito vamos a ver si estamos todos atentos. I want you to smell your neighbor. Quiero que vea a tu vecino. Just smell him. Just reach over, smell him real quick. Y dale una miradita rápida. Come on. Dale una miradita. Velo, revísalo, tómale el olor. It's okay. Ve si está bien. Ve si está todo bien con tu compañero de banco. If it's a young lady, say, do you have a number? Y si hay una niña ahí al lado tuyo, si hay un varón, una niña pregunta si tiene el número. And if it's a girl, say back to the guy, do you have a job? Y si está la niña al lado niño, pregunta si tiene trabajo, si hace algo con la vida. Because if he ain't got a job, he ain't worth dating. Porque si está trabajando todo bien. You understand? ¿Se entiende? Okay. Vamos. Vamos a recapitular lo que se habló ayer ya para ponerlo al día. We've been talking about the story of the two prodigal sons. Hemos estado hablando de la historia de los dos hijos pródigos. We've been talking about the story of the two prodigal sons. Hemos estado hablando de la historia de los dos hijos pródigos. And yesterday we talked about the younger son. Y ayer hablamos del niño menor. So this younger son, he comes to his father and he says, "Hey, Dad, I want my inheritance." Y este niño menor que venía a su padre le decía, oye, quiero mi parte de la herencia. It's like, Dad, you need to give me my money. Y decía, papá, necesito que me dé el dinero ahora. Say, give me my money. ¿Dónde está el dinero? Say, give me my money. Dígame, ¿dónde está el dinero? Díganlo ustedes, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Okay. So as we said yesterday, for him to ask his dad for his inheritance early was like he was saying, I wish you were dead, Dad. Entonces, el hecho, presten atención acá. El hecho de que el niño menor haya ido donde su padre a pedir la herencia era el equivalente a decirle, deseo que estuviera muerto. And even though his son was making a bad decision, the father, with his heart and his tenderness, y a pesar de que el padre sabía de que el hijo iba a tomar malas decisiones, he still gave him the gift as a son. Igual le dio la parte que le correspondía a su hijo. Are we done moving yet? Ya paramos el movimiento allá atrás, ¿no? So the son, he takes all of his money, right? Entonces teníamos el tiempo que tenía todo el dinero, ¿cierto? He goes out, he buys his Ferrari, he buys his Lamborghini, he buys his Bugatti. Seguramente se compró un Lamborghini, seguramente se compró un Ferrari por ahí. He gets decked out with his Gucci suit, he's got to get his Armani, his Hugo Boss. Comenzó a gastar su dinero en trajes de Hugo Boss, en trajes de Gucci. He goes out, he orders steak and sushi every single night. Se mandaba unos filetes con sushi cada noche. He flies out to the States, to Vegas, and spends all of his money at the slot machines and at the poker table. Quizás se fue a la Vega a gastar todo su dinero en máquina, en apuesta. And so this younger son, he spends all of his money. Entonces teníamos este hijo menor que se gastó todo el dinero. Within just a couple of weeks. Y un par de semanas después. And after a while, he empties his pockets. Y luego de haberse revisado todo su bolsillo vacío, and it's like, where my money go? Y comenzó a preguntar dónde se fue mi dinero, dónde está mi plata. And so after a little while, the Ferrari broke down. Y un poco después de que el Ferrari ya se echó a perder y todo lo demás. Because you know Ferraris don't like travel well in the sand. Porque ustedes comprenden que los Ferrari no son como para llevarlo en la arena, ¿cierto? And so after a while, you know, his Armani suit got a little bit dirty and torn up in the knees. Entonces después de darse cuenta que todo su traje bonito, tan manchado, tan roto ya. And he didn't have enough money to go get a dry clean. Entonces ni siquiera tenía dinero para llevarlo a la tintorería. And so this younger son, he lost everything. Entonces este hijo menor perde todo. So he starts working with this farmer and he begins desiring the pig's food. Y entonces comienza a trabajar por ahí hasta el punto de desear la comida de los cerdos. He begins dreaming what it would be like to be a slave back at his father's house. Y empieza a imaginarse cómo sería esto de ser un esclavo de su padre. So he travels all the way back home. Y entonces viaja nuevamente a casa. And he buys the cheapest, most broke down moped that he can find. Y scooter. Y entonces compra el vehículo más barato que encontró por ahí para llegar a casa. Okay, so who wants to be the younger son really quick? Entonces, ¿quién quiere ser quién quiere jugar el papel del hijo menor ahora? Levanta su mano. I saw your hand first, come up here. All right, cool.
What's your name, buddy? ¿Cómo te llamas? Look, he's got Armani on. Vicente. Mira, mira, ya tiene una polera Armani, amigo. Este tipo no perdió tiempo. There it is. What's your name, buddy? ¿Cómo te llamas? Vicente. Okay. Oh, he already said that. Okay. Sweet. All right, where's your scooter? You gonna get on your scooter? ¿Dónde está tu scooter? ¿Dónde está tu vehículo para llegar a casa de padre? Okay, sweet. So he's on his scooter. Come on, it's your scooter. There we go. All right. Hold on. Wait, you didn't sit on it. You didn't sit on it. Here we go. All right, where's the sound? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena eso? And the father, every single day, he'd go out and he would look on the horizon. Come on, son, ride the moped. Y estaba ahí el padre mirando, mirando el horizonte si tenía su hijo ahí. And so the father is looking for his younger son to come home, and he's coming on the moped. Let's hear the sound. Entonces estaba por ahí y se sentía por ahí de lejos el motor. Fantastic. All right. So finally, I need a father. Anybody want to be the dad? Aquí finalmente necesitan un padre. I need somebody big in there. I need somebody big and tough. Alguien grande, alguien más alto. Alguien más alto. Alguien que puede hacer el papel de padre. Anybody in the back? Anybody? Ya, venga, venga usted. Venga, venga. Yeah, yeah, yeah. Give him a hand. Venga, venga. All right. Come on, come on. Come on, let's go. All right, dad. What's your name, buddy? ¿Cuál es tu nombre? Manuel. Manuel. All right. So what is it, Manuel? Yes. All right. So Manuel, he's a really rich guy. Entonces Manuel es un tipo millonario. Aquí tenemos un millonario. Right? He's got all kinds of sons. He's got a big house. Tiene una casa grande, toda clase de bienes. And he's got a really generous heart. Y tiene un corazón generoso. And he's really, really well respected in his community. Y en su comunidad es bastante respetado. And so for someone of his stature, it would have been considered really controversial for him to run. Entonces para alguien del estatus del padre, era muy mal visto verlo correr. No era bien visto ver correr a alguien del estatus de él. Yet when he sees his younger son coming on the moped, pero cuando ve a su hijo, he sees him over the horizon. Do your eyes like this, like you have binoculars. Y empieza a verlo con un binocular. Come on, you don't look very excited to see your son. Pero ¿cómo actitud? You don't look excited to see your son. Más emoción, por favor, más emoción. I need excitement. Voy a encontrar a su hijo, por favor, más emoción. Okay, there. So he sees his son, he throws his binoculars away. Entonces ve al hijo y tira los binoculares al suelo. And he runs as fast as he can. Y corre lo más rápido que puede. Even though this younger son did not deserve his father's love, incluso cuando este hijo menor no merecía el amor del padre, he couldn't change the father's heart. No pudo cambiar el corazón del papá. Even when selfish motives drove the boy, all he wanted was a job. Incluso cuando esos motivos personales lo condujeron a casa porque lo único que el hijo menor quería era un trabajo. He was met with the reckless and wild and undignified love of his father. Se encontró con este amor salvaje, a veces incluso tonto del padre. Even when the son tried to deliver his speech and he tried to say, "Father, I've sinned against you and I've sinned against heaven." Incluso cuando vemos que el hijo tratando de construir estos discursos de padre he pecado contra el cielo y contra ti. I'm no longer worthy to be called your son. El padre no más se preocupó de ver a su hijo. Would you please make me a servant? Y llega donde el hijo llegando a su padre le dice, padre, quiero ser simplemente un sirviente. But the father said, quick. Pero el padre dice rápido. He says, get the robe.
vamos a traer el manto. Because only sons have robes. Porque solamente los hijos podían vestir el manto. He says, quick, get the ring. Dice rápido, traigan el anillo. Because only sons and daughters get rings. Porque solamente los hijos y las hijas podían usar un anillo. He says, quick, get the shoes. Dice rápido, traigan los zapatos. Because only sons and daughters wear shoes. Porque solamente los hijos y las hijas visten zapatos. And he says, quick. And he says, kill the fattened calf. Y aún así el padre manda a matar al becerro gordo, ¿cierto? Because we're going to throw a party. Porque íbamos a hacer una celebración. And so I want you to know this afternoon. Entonces quiero que sepan esta tarde, muchachos. And the reason we keep emphasizing this and we keep repeating it is because I want you to get it through your heart. Y la razón por la cual continuamos repitiendo y continuamos hablando de esto porque realmente queremos que se incrusten sus corazones. The Father's heart for you is that you would come home. El corazón del Padre está inclinado a que tú vuelvas a casa. He's watching for you. He delights in you. He wants your heart. Él nos cuida. Él se deleita en nosotros. Él se preocupa de nuestro corazón. So I want you to just do me a favor really fast. Entonces hágame un favor bien rapidito. I want you to take off your shoes. A ver, con harto orden, nos vamos a sacar los zapatos. I want you to pass it down to the person at the right of your row, all the way to the right. Y que se lo pasen a la persona que está a la derecha de ustedes. And then the person on the right, I want you to bring it up here. I want you to bring all the shoes up here. ¿Ya? Y la persona, a ver, chicos, para que me sustenten. Okay. La persona que está en one la person from each row. La persona que está. Para que funcione. La persona que está en la punta de la fila, ¿ya? Vale decir, desde usted, mi amor, hacia atrás, solamente desde esta niña, porque están acá, le van a pasar los zapatos a la niña. En la segunda fila sería el caso de Nicole, en la tercera el joven de la polera morada, y así hacia atrás. Y estos jóvenes van a traer los zapatos aquí adelante. ¿Ya? ¿Qué? Dale, vamos a sumar vidrio. ¿Ya? Ustedes salían pues de este lado. Ya, rápidamente traigan sus zapatos. Right here. Ya, rápidamente, vamos. Vamos, acá no, que los zapatos lleguen aquí adelante. Que los zapatos lleguen aquí adelante, vamos. Bien, esperamos. Vamos, chicos, traigan los zapatos. Quickly. Rápidamente, chicos, para que funcione esto. Bring your shoes. Vamos, chicos, traigan todos sus zapatos. Bring your shoes to the front. En orden. Ya. That's not everybody. A ver, ¿qué pasa con esta fila? ¿Qué pasa acá con esta nave? No vemos ningún zapato acá. Vamos, sin vergüenza, chiquillo mío. Yo también no sé qué zapato, ¿ya? Okay. Ya, vamos, hasta ahí nomás. Gracias por...
gracias por traer los zapatos, los que quisieron participar, gracias. Okay. Okay, 1, 2, 3, zip it. Silencio, zip it, por favor. Zip it. Now. Hey, be quiet. Silencio, chico, por favor. Now, a lot of times when we talk about this story, the only thing we ever talk about is the younger son. Entonces, muchas veces cuando hablamos de esta historia, solamente nos enfocamos en el hijo menor, ¿cierto? But you have to know that there are two lost sons, Taishu. Pero tenemos que darnos cuenta que también hay otro hijo. So there's the younger son. Entonces está el hijo menor. And then there's the older son. Y el hijo mayor. And I want to let you know that the older son. Y quiero que entienda que el hijo mayor. I want you to know that the older son. El hijo mayor. Was just as lost as the younger son. Está tan perdido como el hijo menor. What I want to talk to you about is that you can be at the house. Y quiero que hablemos esta tarde que podemos estar en la casa. But not at home. Pero no en el hogar. Did you hear what I said? ¿Se entiende eso? You can be at the house. Tú puedes estar en la casa. But not at home. Pero no en el hogar. And so the party begins. Y comienza la fiesta. And the older son, he hears all of the party going on inside. Y el hijo mayor comienza a sentir toda la fiesta que está allá ocurriendo en el hogar. He hears the beat of the music. He hears the music. Y empieza a escuchar la música. Let me hear you give me a little beat real quick. ¿Pueden hacer un beat ustedes también? So, right? So the older son, he hears this music inside and he knows that his younger son must have come home. Y el hijo mayor comienza a sentir esta música y entiende que el hijo menor acaba de llegar a casa. But she got, and so he gets jealous and he says, Father. Pero se pone celoso y dice, Padre. Why is it that when your younger son comes home and he devoured all of your property with prostitutes and he gambled it all away? Dice, Padre, ¿por qué hace esto sabiendo de que él gastó todo su dinero con prostitutas, con mujeres de la calle y gastó todo lo que tú le habías dado? Why is it that he gets a party but I'm out here slaving in these fields? ¿Por qué él, de con esa actitud, recibe una fiesta y yo aquí haciendo nada? He turned his back on you and you gave him a robe. Look what his hands have done. You gave him a ring. Él te da la espalda y tú le traes un manto y le traes un anillo. Look where he traveled and you gave him shoes. Mira de dónde viene y además le traes zapatos. You killed the fattened calf and you've never even given me and my friends a young goat. Le das a él el becerro gordo y a mí ni siquiera me das un cabrito para compartir con mis amigos. You gave him the nicest filet mignon and I've never even gotten a McDonald's cheeseburger. Le das el filete más sabroso y a mí ni siquiera me alcanza con una hamburguesa en McDonald's. And so the parable is about two lost sons. Y entonces la parábola se trata de dos perdidos. Now listen to me. Entonces escúchenme. You need to know something about the Bible. Entonces necesitan entender algo acerca de la Biblia. The Bible is not a historical book full of dry facts. Entonces la Biblia no se trata simplemente de historia de rápida digestión. The Bible is a story that the Father wants to sweep you up in. La Biblia se trata de envolverte en cada una de las historias. And so when we read a story like this, entonces cuando tú lees una historia como esta, you need to ask yourself the question. Necesitas hacerte una pregunta. Am I like the younger son? ¿Soy yo el hijo menor? Or am I like the older son? ¿O soy yo el hijo mayor? See, because you can be in God's house. Porque tú puedes estar en la casa del Señor. But not actually be at home. Pero no, eso no significa que estés en la casa del Señor. So you can be at the house. Entonces tú puedes estar en la casa. But not actually be at home. Pero no significa necesariamente que vas a estar en casa. And so I have a question for you. Entonces tengo una pregunta para usted. Is it possible that you could be going to church your whole entire life? ¿Es posible que tú hayas estado yendo a la iglesia todo este tiempo? And you could sing all the songs. Tú puedes haber cantado todas esas canciones. You could lift your hands in worship. Podrías haber levantado tu mano en adoración. You could come to the altar and weep and cry. Podrías haber venido al altar adelante a pasar a llorar. And maybe you could even play in the band. Y
quizás estuviste en el coro también. And you never miss a church service. Que nunca te has perdido en un servicio en la casa del Señor. Is it possible that someone who jumps through all of those different hoops? Entonces, es posible que alguien de que pase por todas estas etapas. Who puts on the church face? Que pone cara de iglesia. Is it possible that that person could be lost too? Es posible que esa persona esté perdida. Because when we think of sinners, porque cuando pensamos en pecadores, it's not just all younger sons. No estamos pensando simplemente en los hijos menores. It's not just all people who gamble and drink and sleep around and waste all of their money. No estamos pensando simplemente en aquellos vividores que gastan su vida en cualquier placer. See, because the religious older brother was just as lost as the younger brother. Porque el hijo religioso, cierto, mayor estaba tan perdido como el hijo menor. He was doing everything he was supposed to do. Estaba haciendo todo lo que se suponía que podía hacer. But the problem was, pero el problema era, he forgot who he was. Que se olvidó de quién era. See, it was like Max talked about earlier. Era lo que Max estaba hablando con anterioridad. Being a Christian is not about what you do. El ser cristiano no tiene que ver con lo que haces. It's about who you are. Sino que tiene que ver con quién tú eres. And the root of sin y la raíz del pecado is forgetting who you are. Es olvidarte de quién tú eres. If you forget for a moment that you're a beloved son and daughter of the King, si tú te olvidas por algún momento de que eres una hija y un hijo amado por Dios, you are well on your way to a lifestyle of sin. Estás en camino de una vida totalmente llena de pecado. So the story of the older brother is not about bad attitudes. Entonces, la historia del hermano mayor no tiene relación con actitudes malas. It's about being so close. Es acerca de estar tan cerrado. Yet so far. Y estar cerca y a la vez tan lejos. This older brother, he was going through all of the church motions. Entonces, porque este hermano mayor pasaba por todas esas situaciones de iglesia, ¿cierto? Por todas esas emociones de iglesia. Yet he was so far from the Father's heart. Pero aún así estaba lejos del corazón del Padre. Where are you in that process? ¿Y dónde están ustedes en ese proceso? Are you like the older brother and you're busy serving God? ¿Eres como el hijo mayor de que está tan ocupado sirviendo a Dios? Or are you close to his heart? ¿O estás cerca de su corazón? Because you need to understand something. Porque necesitas entender algo. That he already accepts you as a son and daughter of the King because that's the way he made you. Porque que él ya te ha aceptado como hijo e hija del Señor porque es de esa forma en la que fuiste nacido. See, a lot of times we lose that passion. Porque muchas veces perdemos esa pasión. Some of you've been brought up in church your whole life. Porque algunos de ustedes quizás crecieron en la iglesia. You've been dragged to church every Sunday, every time the doors are open. Posiblemente tú hayas sido arrastrado a la iglesia cada vez que el templo estaba abierto. Yet you don't have a passionate relationship with God. Y aún así no tienes una relación con pasión con Dios. And you need to know something. Y necesitas entender algo. That your religious duty is not going to save you. Que tus deberes eclesiásticos no te van a salvar. The only thing that would bring us in relationship with God is that He would stir our hearts. Que lo único que nos lleva a una relación íntima con Dios es ese encuentro con el corazón de Dios. That you receive the identity that you are a son and you're a daughter. Es ese recibir la identidad de hijo y de hija de Dios. See, the thing is, the Father. El asunto es que el Padre. It says in the scriptures that His heart is ravished with one glance of our eye. Que dice que el corazón del Padre está arrebatado por una que se ha perdido. All it takes is one look and His heart is stirred up to affection for you. Y que falta solamente una mirada para que el corazón de Dios comience a formarse y impactar nuestra vida. And you need to know that the same party that the Son, that was being thrown for the Son, y que esa misma fiesta que ha sido llevada a cabo para el Hijo, for the younger Son, that party is available for the older Son too. Esa fiesta que fue llevada a cabo para el hijo menor también estaba disponible para el hijo mayor. In fact, it was the older son's responsibility.
De hecho, era la responsabilidad del hijo mayor. To host that party. De patrocinar y de hacer esta fiesta. The older son was supposed to be the DJ. El hijo mayor se supone que iba a ser el encargado de poner la música en esta fiesta. The older son was supposed to be welcoming the guests. El hijo mayor se supone que iba a dar la bienvenida a los invitados. The older son was supposed to be mingling the tables and sweating the most and dancing the hardest and partying the hardest. Entonces se supone que el hijo mayor era el que más bailaba, el que más cantaba y el que más ánimo le ponía a la fiesta. Because what was once lost, porque por uno que se había perdido, was now found. El que se había perdido ahora era encontrado. And you need to know something, older son or older daughter. Y necesitan entender algo, hijos o hijas mayores. That you are just as beloved as anybody else. Que eres tan amado como cualquier otro. You have access to the Father at all times. Que tienes acceso al Padre cada día, cada momento. All it takes is that you would come into His presence. Todo lo que falta es venir a la presencia del Padre. You cannot let the enemy whisper the goat lie into your ear. No puedes dejar que el enemigo te diga la mentira de Dios a tu oído. Do you know what the goat lie is? ¿Saben cuál es la mentira de Dios es? The goat lie. La mentira es. Is when the enemy speaks against us and tries to convince us that God is not as good as he says he is. La mentira es que cuando el enemigo trata de convencernos de que Dios no es tan bueno como parece ser. Adam and Eve believed the goat lie. El enemigo creyó esta mentira. When they disobeyed God's command in the garden. Cuando hizo desobedecer a los padres en el jardín del Edén. They couldn't accept the fact that the Father had given them everything. Porque el enemigo no podía aceptar de que el Padre había entregado todo para Daniel. To love and enjoy life. Para amarse y para disfrutar la vida. Yet the enemy whispered into their ear. Entonces el enemigo le susurraba al oído. Says your God is just trying to keep you away from good knowledge. Entonces dice que Dios simplemente está tratando de separarte del conocimiento. Your God doesn't actually love you as much as he says he does. Y dice la mentira de que Dios no te ama tanto como dice que te ama. And so what happens? We begin buying this idea that all God wants is for us to be his servants. Entonces tenemos que librarnos de esta idea de que Dios quiere que seamos sus sirvientes simplemente. We begin to buy into this lie that God just wants a bunch of slaves. Entonces tenemos que comenzar a librarnos de esta idea de que Dios quiere esclavos simplemente. But that's not true at all. Porque eso no es verdad. What he wants is a family. Lo que él quiere es una familia. He wants his sons. Quiere sus hijos. He wants his daughters. Quiere sus hijas. He wants his children to come home to him. Quiere que sus niños vengan a casa con él. He wants to know you personally. Quiere conocerte de forma personal. And so don't let the enemy steal your identity. Entonces no dejes que el enemigo robe tu identidad. God wants to give you a robe. El Señor quiere darte un manto. Doesn't matter how many times you've turned your back on him. No importa cuántas veces tú le hayas dado vuelta a la espalda al Señor. Doesn't matter what you've done with your hands. No importa qué cosas has hecho con tus manos. He's got a ring for your finger. Él tiene un anillo para tu mano. It doesn't matter where your feet might have taken you. Que no importa hasta dónde tus pies te han llevado. He wants to give you shoes because only sons and daughters wear shoes. Él quiere ponerte zapatos porque solamente los hijos y las hijas usan zapatos. And the best part about it, la mejor parte de todo, is that they're all yours. Es que todo es tuyo. You don't have to earn them as wages. Y no tienes que ganarte su bendecimiento. You don't have to earn God's approval like a paycheck. No tienes que ganarte la aprobación de Dios como te ganas un cheque. It's a free gift. Es un regalo gratuito. So friend, I would tell you. Entonces yo les diría a usted. That it's time for you to host the party. De que es hora de que ustedes protagonicen la fiesta. See this picture of the older brother being the host of the party. Porque el cuadro de este hijo tratando de protagonizar la fiesta. Is the best example of what the church should be. Es el mejor ejemplo de lo que la iglesia debería ser. Those of you that are already following Jesus. Aquellos que ya están siguiendo al Señor. You are called to welcome those younger sons and people who don't know Christ home. Ustedes son invitados a la bienvenida a la gente que quiere recibir al Señor. When someone new walks into your church doors, cuando alguien nuevo entra a tu iglesia, you are to be like the father and lavish them with love and say, "Welcome home." Tienen que tener la actitud del padre de correr a esa persona abrazando en amor y decirle bienvenido a casa. You should be the one leading all the dances. Ustedes deberían ser los principales en las danzas. You should be the one setting the tone in worship. Ustedes deberían dar el tono en la adoración. You should be the one who is praying the loudest. Ustedes deberían
ser los que oran con mayor fervor. You should be the one who is digging into the scriptures the most. Usted debería ser los que se involucran mucho más en la escritura. So you have the opportunity to set the tone. Porque usted tiene la oportunidad de manejar el tono. So you don't have to be old to be the older son. Usted no tiene que ser viejo para ser el hermano mayor. You don't have to be young to be the younger son. No tiene que ser joven para ser el hermano menor. But what Jesus wants to do is he wants to call you home. Porque lo único que quiere el Señor es llamarte a casa. See, the ultimate example is the example of the Father. Entonces, el ejemplo mayor es el ejemplo que nos da el Padre. That's what we're all aspiring to be, is to be more like Jesus. De eso se trata. Esta es la parte del asunto, de ser como Jesús. What if we could have that same kind of wild, reckless, undignified heart of love like the Father did? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos ese amor salvaje, ese amor que viene de adentro, como lo viene del Padre? So, in closing. Entonces, para cerrar. See, we know what happened with the younger son. Entonces ya sabemos lo que pasa con el hijo menor. He came home and he was redeemed. Él vino a casa y fue redimido. But we never hear what happens to the older son. Pero nunca sabemos lo que pasa con el hijo mayor. He has the conversation with his father. Él tiene esa conversación con el padre. And his father has offered him every gift available. Y el padre le ofrece cada cosa que había en la casa disponible para él. And then the story ends. Y ahí la historia termina. And it's left open-ended. Pero deja un final abierto. And it's almost as if the ball is in their court. Es como si la pelota estuviese en el campo de ellos. And the question is, what will you do with the Father's love? Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes con el amor del Padre? There's no question about it. He loves you so fully and completely right now. No hay cuestionamiento al respecto. El Padre te ama al 100%. And he's not asking you to do anything. Y no te está pidiendo que hagas nada. But receive his love. Sino que recibir ese amor. He just wants you to receive his love. Lo único que espera es que tú puedas recibir ese amor. And the only requirement to be a son or daughter. Y el único requisito para ser hijo o hija. Is to come home and get your shoes. Es venir a casa y tomar tus zapatos. That you would come home and you get your shoes. Vendrían a casa a tomar sus zapatos. Amen. Because he loves you. Porque él los ama. And it's not because of anything that you've done. No es por algo que ustedes hayan hecho. But it's because everything that he is. Sino que el amor que viene de él es por lo que él es. So we find ourselves as a family this week, amen. Entonces nos encontramos nosotros esta semana con una familia, ¿vale? Joining continents and languages together. Estamos aquí con distintos idiomas, todos unidos. We are a family of younger, reckless brothers and older religious brothers. Estamos aquí en una familia donde hay hijos menores y hay hijos mayores. That are in deep need of the Father's love. Pero ambos necesitan profundamente del amor del Padre. But will you receive it? ¿Lo recibirían? Can we pray? ¿Pueden orar? Just let the Holy Spirit speak to your heart. Lord Jesus, I thank you for every single student in this room. Señor, damos las gracias por cada joven que hay en esta sala. Lord, I pray that you would draw their heart unto you. Oramos para que ellos puedan inclinar tu corazón hacia ti. Lord, that they would know your love. Señor, de que ellos puedan conocer tu amor. Lord, that they would not live their life in empty obedience. Señor, oramos para que ellos no vivan en estricta obediencia. But Lord, that they would know what it means to live out a life of affection for you. Sino que oramos para que ellos puedan entender el amor afectivo que el cual tú estás ofreciendo. Amen. So Lord, if there's younger sons and daughters in the room, Señor, entendemos de que hay hijos menores y mayores en esta sala, that have strayed far away from home, that need to come to you. Tanto que se han alejado que necesitamos, Señor, volver a ti. Lord, I pray that they would take that one step toward following Jesus. Señor, oramos para que estos jóvenes puedan dar un paso para seguirte. Lord, if there's any older sons and daughters in the room, Señor, ¿hay algún hijo mayor en esta sala? We might be going through all the different religious motions, Jesus. Que ha vivido diferentes emociones religiosas. Who might be at the house, but they're not at home. Que podría estar en tu casa, pero no realmente en tu casa. Lord, I pray that you would stir their heart. Señor, oramos para enderezar sus corazones. And let them join the celebration. Y
que puedan unir a esta celebración. Lord, I pray that every single student in this room, Señor, oramos para que cada joven en esta sala, would accept the free gift of forgiveness and salvation. Acepte el regalo gratuito de la salvación. Lord, that they would take the robe that you're offering them. Señor, de que ellos puedan tomar el manto que tú estás ofreciendo. They would take the ring that you're offering them. De que ellos puedan tomar el anillo que tú estás ofreciendo. And Lord, that they would take their shoes. Y Señor, de que ellos puedan tomar sus zapatos. And walk. Y caminar. And walk. Y caminar. Step. Paso, by step, a 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 paso. That they would take those shoes that you've given them so freely. De que ellos puedan tomar estos zapatos que tú les das gratuitamente. That those shoes would never wear out. De que esos zapatos jamás se salgan. That they would follow you wherever you might take them. Sino que ellos te puedan seguir hacia donde tú los quieras llevar. We love you and thank you, Jesus. Señor, te amamos y te damos las gracias. In the precious name of Jesus. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen. Amen. Before we leave, antes de que nos vayamos, we've been talking a lot about celebrations and partying. Hemos estado hablando harto de celebración y fiesta. On the count of three, en la cuenta de tres, I want you to make the rest of this camp. Quiero que el resto del campamento entienda. Think that we're having the biggest celebration and the biggest party in here that you've ever seen. De que hemos estado teniendo la mayor fiesta y la mayor celebración que jamás hayamos podido tener. I want you to stand and give God glory. Que nos paremos para glorificar a Dios. Clap your hands. Que puedan aplaudir. Lift your voice. Que puedan levantar la voz. And then come and get your shoes. Lo que Dios nos tiene de regalo, un regalo más para nosotros en esta hora. Ya mi hermana Rodríguez. Vergüenza, no nos va a entender, puede ser que no nos entienda, ¿sí o no?
O sea, a lo mejor tú le preguntas a tu mamá y te vas a decir, no me preguntes dónde le vayas a estudiar. Fija, no, no lo sabes. A veces un día se le voy a preguntar al pastor y me va a tratar de que a lo mejor estoy en pecado, qué sé yo. Entonces nos hacemos preguntas y como no nos atrevemos a preguntarle al papá, hermano mayor, al pastor, a un predicador, a un joven líder de la iglesia, ¿a quién le hago la pregunta? Dígalo, dígalo, usted lo dijo bien, a un amigo por ejemplo, ¿no? Eso dijo, a un amigo cualquiera del colegio, ¿a quién más le hago la pregunta? ¡A Dios! Es que ese sería el ideal, ese sería el ideal. Pero, yo espero que sea cierto, porque no tiene que ser solo una frase, tiene que ser verdad. Pero a veces uno le pregunta al amigo, al compañero del curso, a veces uno le pregunta a una vecina, o bien busca respuestas, ¿dónde? En internet. El famoso googleo, ¿no? ¿Dónde más, perdón? ¿En? Revistas. ¿Dónde más? En la tele. En libros. Diga. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Dígame. En Facebook, claro. Bueno, ¿cuál es el problema de estos lugares? Ustedes saben que para que yo pueda leer una revista, alguien tuvo que escribir algo ahí. ¿Y quién es ese alguien? ¿Lo conozco? ¿Sabe del tema? Ustedes saben que cualquiera puede publicar algo. Cualquiera puede publicar algo en internet, ¿sí o no? Yo podría abrir un sitio web y publicar pura lecera en internet. Y tú podrías estar buscando una respuesta, una pregunta y leer una lecera que yo escribí y pensar que es cierto. Nos hacemos muchas preguntas, pero a veces quedamos sin respuesta por no atrevernos a buscar la respuesta allí donde conviene encontrarla. Cuando yo hablo, ustedes se callan. Cuando ustedes hablan, yo me callo. Esa es la cosa, ¿ya? Entonces, en nuestros tiempos que estamos viviendo, en nuestra época, están ocurriendo una serie de cosas que a ustedes les están afectando positivo o negativamente y a mí también, ¿ya? Y sobre las cuales nos podemos hacer preguntas. Entonces, yo a eso le llamo una palabra extraña, pero yo creo que ustedes la conocen, esa palabra, y que es la palabra contemporaneidad, el hecho de ser contemporáneo. Ya, que ustedes en su vocabulario a lo mejor dicen el hecho de ser bacán, el hecho de ser actual. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Qué otras palabras usan? Pro. Ser pro, ¿qué más? Todo lo que tiene que ver con aquello que está ocurriendo hoy día. Por ejemplo, si ustedes conversan con alguien, supongamos le piden un consejo al abuelo, viejo anticuado. Mejor prefiero preguntarle a mi amiga que estar de mi edad me va a entender, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas yo le llamo las preguntas de lo contemporáneo. Yo quiero que leamos, ¿de quién es esta Biblia? ¿Aquí se encontró una Biblia que no sabemos de quién es? ¿Es suya? Aquí hay una Biblia por si la quieren recuperar. ¿Quién puede leer Romanos 12, 2? Romanos 12, 2. Ven, pase. Ya, escuchemos, ella va a leer Romanos 12. Escuchen bien lo que dice. No os conforméis a este siglo. No se olviden de esa frase. No os conforméis a este siglo. Bueno, decimos que una persona es contemporánea de otra cuando vive en la época.
época cuando viven al mismo tiempo. ¿Ya? Nosotros somos contemporáneos, vivimos todos en esta época. El significado de la lengua castellana es que es perteneciente relativo a ese tiempo, a esta época que se vive. O sea, yo no soy contemporáneo con la gente del siglo XIX, tú tampoco, pero somos contemporáneos con la gente del 2014. ¿Ya? Eso se refiere a contemporáneo. Entonces, por ejemplo, si hoy día apareciera aquí una persona vestido de soldado romano, diríamos, ¿de dónde salió este personaje? No es contemporáneo nuestro, no es contemporáneo. Si llegara aquí una niña vestida como princesa del siglo XVII, la película de la monarquía en Europa, diría, no habrá que ver, ¿no? Si llegara un vikingo, si llegara un mapuche de la época, diríamos, nada que ver, estamos aquí en otro lado. ¿Se imaginan si yo hubiera venido a conversar hoy día con ustedes? ¿Con corbata? ¿Con terno? Seriamente me hubiera puesto al medio y le he dicho, mis queridos hermanos, les he dicho, hay un campamento de jóvenes, ahora se te equivocaste. ¿Se fijan o no? Nosotros rápidamente clasificamos y desclasificamos a las personas. Entonces yo quiero hacer tres ejercicios con ustedes, ¿ya? Lo primero, necesito tres voluntarios varones o tres voluntarias muchachas. Mira, vamos a hacer un segundo acuerdo. Si no quieren escuchar, vayan al jardín. Si quieren escuchar, respetemos los que quieren escuchar también. ¿Ya? Los tres muchachos que están allá, mírenlo, son compañeros, amigos de ustedes, hermanos de Cristo. Miren, están vestidos, están en el lugar. ¿Pudiéramos decir que ellos tres son contemporáneos entre ellos? ¡No! Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Absolutamente. Nosotros los vemos, decimos, son chicos jóvenes, siglo XXI, estamos en Chile, juventud, adolescente, estamos en la onda. Yo los miro a ustedes, están más o menos todos vestidos igual, ¿no es cierto? Si yo los escucho hablar, hablan todos castellano, tienen un cierto lenguaje, de una cierta manera, seguramente hay algunas palabras que yo no voy a entender, pero ustedes sí van a entender, hablan de determinada manera, tienen una voz similar, etcétera, etcétera. Tienen una edad similar. Ellos son contemporáneos, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ok, muchachos, por favor, después voy a hablar con ustedes. Por favor, muchas gracias. ¿Vamos? Le voy a pedir ahora que pase cuál es el más joven de ustedes o la más joven de ustedes. ¿Qué edad tienes? Bien. Benjamín es el Benjamín de nosotros, como la historia del pueblo de Israel, ¿no? Benjamín tiene 10 años, ¿ya? Fíjense que estamos compartiendo el mismo lugar. Estamos en el mismo espacio geográfico, en el mismo espacio de tiempo. ¿Eres chileno? Yo soy chileno. ¿Hablas castellano? Yo hablo castellano. ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? Yo también soy cristiano. ¿Dónde vives en Santiago? Yo también vivo en Santiago, con una distinta. ¿Se fija? Él tiene 10 años. Yo tengo 49 años. Hablamos el mismo idioma, pero probablemente no hablamos el mismo lenguaje. Probablemente hay palabras que yo voy a decir y que él no me va a entender. Por ejemplo, si yo te digo, Benjamín, anda a comprar pan con una pirúa, ¿entiendes? ¿Tú lo pasas bacán? Él me pregunta si yo lo paso bacán. Claro, yo tengo hijas que me ayudan a aprender estas palabras, yo soy profesor universitario y conozco el lenguaje. Pero normalmente una persona como yo en una iglesia podría no entender si yo soy bacán. ¿Se fijan, no? Por lo tanto, en el lenguaje, en lo que él hace, en lo que yo hago, en los gustos que él tiene en la vida, en los gustos que yo tengo en la vida,
no somos contemporáneos. ¿Me entienden? ¿No? Compartimos un mismo espacio, pero no somos contemporáneos. Ellos sí lo eran, porque tienen como una misma edad. Muchas gracias, Benjamín. Vamos al tercer ejemplo para que después me explique. ¿Cuál de ustedes de aquí es el más computín y tecnológico de todos? Instagram, Facebook, maneja computador sin problema, tiene 12 años. ¿Ok? Y además se maneja muy bien con su celular, las redes sociales. Muy bien. Ahora imagínense ustedes, piensen en la hermana más antigua de la iglesia. No sé qué edad tendrá la hermana. Imagínense ustedes la hermana más antigua de la iglesia, que va a la catedral todos los domingos. ¿Tú vas a la catedral? ¿Ya? ¿Tú vas a la catedral? Sí. Y vamos a suponer que la población celada de una hermana viejita, 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 que con suerte, enciende el televisor. Ustedes han de saber que yo, siendo joven, conocí a un hermano de la iglesia. Ustedes, escúchenme. Ustedes se van a reír con lo que les voy a decir, pero lo que les voy a contar es cierto. Mi hermano que llegó a mi casa y nunca había visto un televisor. Estoy hablando de los años 80. Se sentó frente al televisor y vio un programa que estaba viendo. Ya no me acuerdo qué programa era. ¿De qué se trataba? No recuerdo qué programa. Y el hermano vio durante largos minutos y cuando terminó el programa, ¿sabes lo que me preguntó? Me preguntó que si esas personas que aparecían ahí estaban dentro del programa. Estoy hablando de los años 80, estoy hablando de hace poquito tiempo atrás. Hoy día una hermana anciana, si él le habla de Instagram, de Facebook, ella no va a entender. Escúcheme, esa hermana anciana no es contemporánea de él. Viven en distintos tiempos, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrar? Es que no basta. Perdón, le voy a colocar un último ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, ven, acompáñenme, por favor. No se suelen meter. Christopher, ustedes lo ven, un joven cristiano. Y vamos a suponer aquí al lado un muchacho, por ejemplo, punk. ¿Ya? Un muchacho, sí, barrio, pobre, drogado, cantando todo el día con gente flojeando, qué sé yo. Y al lado, ¿qué? Puede tener la misma edad, puede vivir en el mismo barrio, en el mismo país, hablar el mismo idioma, pero no son contemporáneos entre ellos. Tienen gustos distintos, tienen orientaciones distintas, son dos personas distintas. ¿Se imagina? ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿No? Siéntese. Muchas gracias, tío. Bueno, muchachos. Lo que ocurre entonces es que no basta convivir en el mismo lugar. No basta con tener la misma edad para ser contemporáneo. ¿Saben cuál es el problema, chiquillos? Es que ustedes, la juventud, no ustedes, ustedes como personas, la juventud hoy día en general, sobre todo la juventud no cristiana, clasifica y desclasifica a sus pares en función de si hacen o no aquello que deberían hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace hoy día un joven no creyente a los 17 años? Probablemente ya se ha drogado. ¿Sí o no? Si hay un joven cristiano al lado que no ha consumido droga, está mal, burrito, si todos hacemos eso. ¿Cuál es la presión que tiene usted en el colegio con ciertos temas? La droga, el cigarro, el alcohol, el sexo, en muchos lugares la delincuencia. Oye, pero vamos al supermercado y nos robamos unas papitas. ¿Qué más hace unas papitas? ¿Qué le cuesta al supermercado? Yo no voy porque soy cristiano. No, pero estoy aturdido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué le va a afectar al supermercado unas papitas? ¿O las va a ir a pagar? ¿Te puedes jugar un puchito conmigo?
¿Lo han escuchado alguna vez o no? ¿Te puedes fumar un cuchito conmigo? No, es que sabes que yo no fumo, pero aquí no te vas a hacer el cáncer. Ah, pues es con años fumando. Fúmate un cuchito, qué maldad. Oye, tú no decís grosería. Las niñas, por ejemplo, yo hoy día veo en la universidad, muchachas de 17, 18, 19 años, más groseras que muchos varones, que se sientan en el patio y toman con botella, pisco, bebida, que son niños. Entonces te dicen, bueno, pero toma un chaguito, no yo lo tomo. Pero ¿cómo no te tomas un chaguito? ¿Si para qué te vayas a curar? ¿Lo han escuchado? ¿Sí o no? Propóndame. No sé quién es cañador, ¿lo han escuchado, no? Pero qué maldad, toma un chaguito. Oye, ¿y tú estás pololeando? ¿Sí? ¿Y ya te acostaste con tu polola? No, bueno, ¿y qué no, po? Oye, pero ponte un preservativo, estábamos, ¿cuál es el problema? ¿Lo han escuchado, no? Muchachos, ¿y qué es el problema que ustedes tienen hoy día? ¿Y cómo lo resolvemos? Si esa es la pregunta. ¿Saben cómo lo han resuelto muchos jóvenes cristianos en el mundo hoy día eso? ¿Saben cómo? Sediando. Y cuando ya me fumo un puchito, y una primera droguita, y un primer traguito, y me meto con una niña, ¿cómo después detengo ese proceso? ¿Cómo lo detengo? Y después de eso, mis padres son anticuados. Mi hermano mayor es anticuado. El hermano Horacio, el hermano Rodrigo, el pastor, el obispo son anticuados. No entienden que esto es parte del mundo. Yo tengo alumnos de entre 18, 26, 27 años que me dicen, ¿para qué casarse? Si podemos vivir juntos. Total, después de un tiempo nos separaron. ¿Para qué casarse? No, es que la Biblia dice, ay, tú lees la Biblia. No eres contemporáneo mío, eres anticuado. Qué anticuado va a la iglesia. Ese es el problema que tienen ustedes hoy día. ¿Y cómo lo están resolviendo? ¿Cómo están resolviendo el problema cuando se les presenta? Esa es la pregunta. Bueno, déjenme decirle que en la Biblia, la palabra contemporáneo, en la Biblia, Reina Valera, que la mayoría de ustedes tienen, aparece, ¿sabe cuántas veces en la Biblia? Tiene un número. 2000 veces, tiene otro número. 1. ¿Quién dijo uno? 5. ¿Quién dijo uno? 0. ¿Quién dijo uno? Ya, háganse responsable. ¿Usted dijo uno? ¿Cuántas veces? 5. ¿Cuántas veces? 1. ¿Quién dijo uno? 0. 1. ¿Quién dijo uno? 4. Aparece una vez. Y de los tres que dijeron uno, solo una persona se hizo responsable de lo que dijo. Muchachos, háganse responsable de lo que dicen y de lo que hacen. Si no se hacen responsable hoy día, no se van a hacer responsable nunca. Felicitaciones. Cuando uno dice algo, lo dije y lo asumo. Lo asumo, yo lo dije, yo lo hice, dije. O cuando pasa algo en la clase, usted hace algo y el profesor dice que lo hace, ¿ustedes se agachan? Si yo tiro el papel en la pizarra, yo levanto la mano y asumo las cosas. Seamos bien, bien cristianos en esto. Chiquillos, aparece solo una vez en la Biblia la palabra contemporánea, una vez. Y está en Gálatas 1.14. Se los leo. Gálatas 1.14, si tienen la Biblia, búsquenlo. Y dice, Pablo, el apóstol Pablo está hablando de él. Y en el judaísmo aventajaba yo a muchos de mis contemporáneos en mi nación, y miren lo que dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Una cosa curiosa es que la Biblia de Jerusalén, ¿qué tiene la Biblia de Jerusalén? En la Biblia de Jerusalén, que es otra traducción bíblica, también aparece contemporáneo en Isaías 53:8. Cuando dice, tras arresto y juicio, Jesucristo fue, el Señor, no Jesucristo, el Señor, fue arrebatado y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Bueno, déjeme contarle que la palabra contemporáneo en la Biblia se refiere a aquel que es de la misma generación. Por lo tanto, Horacio y yo somos de la misma generación. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Pero Esteban y yo no somos de la misma generación. Tenemos edades distintas, que seamos hermanos distintos, no somos de la misma generación.
pero en el Señor podemos llegar a ser contemporáneos. Pero yo soy de la misma generación con Horacio, y él, nuestro amigo camarógrafo, está en una generación intermedia, respecto de usted y yo. Ahora, por lo tanto, vamos a definir esta contemporaneidad, estas cosas que nos bombardean a diario, que yo les estoy comentando, diciendo que es, y esto es lo que más me preocupa, chiquillo, la contemporaneidad de cada uno de ustedes con ustedes mismos, es la identificación con tendencias dominantes. Levanten la mano los que tienen celular. Levanten la mano los que no tienen celular. No voy a hacer la crítica a tener unos celulares, es una cosa personal. Yo tengo celular, lo ocupo. La pregunta es esta. Piénsela, no me la responda. ¿Tengo celular porque lo necesito o tengo celular porque quiero tener celular? Esa es la pregunta. Y déjenme darle el siguiente dato. En la universidad hay una persona de unos 35 años, se llama Jorge García, y es probablemente el mejor computín que hay en toda la Universidad de Santiago de Chile, que se caracteriza por ser altamente tecnologizado. En la universidad, la gente que conocemos a Jorge, en varias facultades tenemos una frase: si el problema del computador informático, tecnológico, no lo puede resolver Jorge, no lo puede resolver nadie. O sea, es un tipo más tecnológico que todos nosotros juntos. O sea, cuando uno tiene un problema en la universidad, del rector hasta abajo, llama a Jorge García. Bueno, déjeme contarle que Jorge García no tiene celular. ¿Y saben por qué no tiene celular? Porque no quiere y no lo necesita. Porque quiere seguir siendo libre los sábados y domingos. Porque cuando alguien lo necesita laboralmente, tiene el teléfono en su trabajo. Y porque cuando está con su familia, cuando está con su gente, él no quiere que lo interrumpan a través del celular. Y tiene un teléfono fijo en la casa. No solo eso. Jorge García, el más computín tecnológico de la USACH, no tiene computador en su casa. No porque no tenga dinero para comprárselo, es porque no quiere tener computador en su casa. Por lo tanto, muchachos, a mí no me cuenten la historia que el celular y el computador es una necesidad. El computador y el celular es un deseo. Es un deseo válido, es un deseo legítimo, pero es un deseo. Porque quien más lo necesita en la Universidad de Santiago no lo tiene. Muy bien, muchachos, voy a darles un ejemplo bien concreto respecto de esta falta de contemporaneidad. Bueno, primero, ¿se entendió la idea de contemporaneidad? Que son de una misma época, de una misma edad, que se parecen, ¿se entendió, no? Que es una misma generación, ¿ya? Cuando son de la misma edad, además eso se llama ser coetáneos. Tienen la misma edad. Muy bien, ¿quién no entiende? ¿Alguien no entiende todavía? Para poder avanzar. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos caracterizar las tendencias dominantes de nuestra contemporaneidad? Bueno, en la época que estamos viviendo, ustedes y nosotros, 2014, se caracteriza por varias cosas. Primero, porque los cambios se producen muy rápido, ¿no? Desde que los indios se comunicaban con uno, hasta que hubo el primer teléfono, pasaron cientos y probablemente miles de años. ¿Saben cuánto tiempo atrás apareció el celular? ¿Cuántos años atrás apareció el celular? 40. ¿25? Que el celular entró a Chile y empezó a usarse realmente, estamos hablando del año 1995. ¿Ya? Hace 18 años. 18. Pero esos celulares eran 10 de corto. Y más ancho. Bueno, no, Motorola. Andar con un celular, había que andar con un bolso para el celular. ¿Ya? El que apareció este primer aparato.
acercarse. Hasta los celulares de hoy, en que los ingleses, los gringos y los japoneses ya están probando un chip que se instala en la muñeca para hablar por teléfono, han pasado solo 18 años. Han pasado solo 18 años. Los cambios van demasiado rápido. Antes uno decía, la persona que fueron contemporáneos en estos 50 años, hoy día hablamos de 5 años. Hoy día muchos de ustedes quieren comprarse un iPhone 5S o S5. ¿5S? Quiero tener un iPhone 5S. El próximo año, el iPhone 5, el próximo año, el próximo semestre, el iPhone 5S no vale nada porque apareció el 6S o el 5X. No sé. Y entonces el próximo año yo digo, oye, tengo un iPhone 5S. No vale nada. La experiencia la vivimos cuando compramos un notebook por primera vez, estamos felices. Llegamos con el notebook a la casa, lo abrimos, lo miramos, otro día vamos al comercio y el notebook nuevo. Las cosas pierden actualidad muy rápidamente hoy día. Hoy día las cosas tecnológicas son predecibles. Hoy día las relaciones de pareja son predecibles. No te gustó la polola, chao. No te gustó la esposa, tenemos ley de divorcio, chao. Hoy día, para mucha gente en nuestra sociedad, las personas son predecibles. No me gustó, lo más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánta gente está en la cárcel por haber matado a alguien simplemente porque no lo quería? Muchachos, los tres grandes problemas que hoy día ustedes tienen que resolver son la alta disponibilidad y accesibilidad a las tecnologías de comunicación, un distanciamiento de todo lo que tiene que ver con la vida espiritual de las personas, lo espiritual es la larga. Y un alto liberalismo sexual y en las relaciones de pareja. Esos son los tres grandes problemas hoy que ustedes tienen que resolver. Y si ustedes frente al tema de la relación de pareja dicen yo quiero tener un esposo como manda la Biblia, eres anticuado. Para el mundo moderno, para el mundo actual. Bueno, muchachos, les quiero decir lo siguiente. Algunos de ustedes pueden saber, ya lo dijo Horacio, que yo soy profesor universitario. Desde hace 20 años fui profesor en Suiza, varios años, después fui profesor en Chile. Y me ha tocado trabajar durante todo este tiempo con alumnos de entre 18 y 30 años. También participé, bueno, del joven de la iglesia, participé 5 años en el grupo bíblico universitario y durante un año y medio, casi 2 años, fui presidente nacional del grupo bíblico, conocí a los jóvenes de todo Chile que estaban en la universidad y eran cristianos. ¿Por qué les cuento eso? Porque también ustedes se imaginarán que alguna vez fui joven como ustedes, ¿ya? Ahora, les quiero contar que respecto de estos tres temas que les mencioné, la tecnología, la falta de espiritualidad y el problema del liberalismo en las relaciones de pareja, yo les quiero contar tres cosas que yo veo a diario en la juventud y ustedes me tienen que decir después o pensar si se identifican con ellos. Primera pregunta que yo escucho que hoy día se hace mucho. ¿Y qué tiene de malo la tecnología? ¿Qué tiene de malo? La gente mayor no le gusta, se asusta, los computadores le da miedo, pero ¿qué tiene de mal la tecnología? Incluso algunos estudios revelan que quienes se manejan en la tecnología desarrollan más inteligencia que otros. Eso está estudiado. Los que se manejan en la tecnología de comunicación son más inteligentes que otros. Segunda cosa que yo escucho, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta predicación? ¿Para qué tanto estudio bíblico? Si es que Dios existe y es un Dios de amor, me va a perdonar igual. Pero no exageremos, el pastor es fome, las predicaciones son fome. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? Me reclamaba, no la tengo guardada. Eso escucho yo. Y lo tercero que yo escucho es, ¿qué tiene de malo ir a vivir con mi pareja si nos queremos? ¿En qué cambia estar o no casado si lo importante es el amor? Si tengo relaciones con mi pareja, uso preservativo y listo, resolvió. Eso también lo veo por todas partes. Y además dice, si nadie nos pilla y ella nos embaraza, ¿cuál es el problema? Las tres cosas que uno más escucha respecto a esos tres temas. Bueno, déjenme decirles que el apóstol Pablo escribe en Romanos lo siguiente, Romanos 14:14, si lo quieren mirar. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo o malo en sí mismo. ¿Escucharon? Pablo dice, yo sé que nada es inmundo o malo en sí mismo.
Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Las cosas, muchachos, no son malas ni buenas. Yo les pregunto, por ejemplo, en ese sentido, un cuchillo de cocina, ¿es bueno? Si el cuchillo de cocina lo uso para hacer un rico asado, una parrillada y cortar unas carnecitas para que lo pasemos bien, ¿es bueno? Si el cuchillo de cocina lo uso para hallar a alguien, ¿es malo? ¿Es bueno o malo? ¡Malo! Depende cómo yo lo use, ¿sí o no? Depende de lo que yo haga con él. Por eso que Pablo dice, nada es malo en sí mismo. La relación de pareja en el matrimonio es bendecida por Dios en la Biblia. La violación de una mujer es un delito detestable y criminal, ¿sí o no? Pues bien, en ambos casos está involucrado el deseo sexual. ¿El deseo sexual es bueno o es malo? Depende cómo yo lo asuma. No es bueno ni es malo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la tecnología, las nuevas tecnologías u otras, son buenas o son malas? Depende. ¿Me entiendes o no? Porque a veces nos dicen, ¿no? Oye, ¿te gusta el fútbol? Eso es malo. Oye, no. Las cosas no son inmundas en sí mismas. Por ejemplo, escúchenme esto, a ver si se identifica. Cuando uso las tecnologías de la información, la uso para conocer, aprender, crecer espiritualmente, en conocimiento, en inteligencia, para buscar mejor cómo ayudar a la sociedad, el planeta, para informarme, etcétera, etcétera. Bienvenida a la tecnología de información, ¿no es cierto? O las uso para agredir a otros, la uso para engañar. Por ejemplo, me pongo nombres o edades que no corresponden. La uso para ofender, la uso para mentir, uso la tecnología de información para mirar imágenes pornográficas. ¿Para eso uso la tecnología de información? ¿Uso la tecnología de información para ver películas que no corresponden a mi edad? ¿Para eso, no? ¿Estoy usando la tecnología de información para ver cosas prohibidas, cosas que me dañan, cosas que me deprimen, que me asustan, para terminar con mi polola por internet y no decirle valientemente en la cara que no quiero seguir con ella? Para eso uso... ¿Ustedes saben cuánto termina mi día por internet? Por Facebook. Mi polola me pateó por Facebook. Para eso están usando la tecnología de información. ¿Le hizo sentido, no? Bueno, la están usando mal. Si es para eso, la están usando mal. El problema no son las tecnologías de la información. En ese caso, el problema son ustedes. Y si la están usando bien, lo bondadoso no son las tecnologías, son ustedes. El problema es que es muy contemporáneo, muy bacán, muy de la juventud actual, de forma mayoritaria, usar mal las tecnologías de la información. Y a veces lo que hacemos es seguir a la manada. Mi compañero lo hace, mi amigo lo hace, mi mejor amiga lo hace, yo lo hago. Segundo, pregunta para ustedes. ¿Quieren liderar sus vidas? Amén. ¿Quieren triunfar? Amén. ¿Quieren que les vaya bien en la vida? ¿Quieren ser distintos a la gran mayoría? Amén. Sí, no sé. O sea, si alguno de ustedes me dijera, no quiero ser igual a todos, yo le diría, distinto. ¿Quieres ser distinto? ¿Quieres ser mejor? No porque el otro sea malo, pero ustedes quieren ser mejores, ¿no? ¿Quieren estar alejados? Bueno, aquí voy a usar la palabra, ¿no? ¿Ustedes conocen la palabra hipster? ¿Qué la puede decir? A ver, ella dice es como moda antigua. ¿Quién tiene otra idea? ¿Han buscado lo que significa, no?
Bueno, un hipster, para que lo sepamos bien, primero, no es de hoy día, ¿no? Ni es que sea algo respecto a lo antiguo o lo nuevo, no es de hoy. El movimiento hipster, etc. Hipster significa que tiene una sensibilidad alejada de las corrientes y culturas predominantes y que más bien se acerca a estilos de vida alternativos. Yo sé que muchos de ustedes eso les llama la atención. Bueno, yo lo que les digo es que ustedes tienen que decidir, quieren liderar, quieren ser distintos, quieren ser hipsters del evangelio y en la sociedad, o quieren ser uno más. Yo les sugiero que no sigan la manada y que sean distintos. Los grandes personajes de la historia, distintos, verdaderos, brillantes, a contracorriente, los grandes hipsters que no se conformaron con la corriente predominante, no siguieron la manada. ¿El número uno? ¿Escucharon alguna vez de Albert Einstein? ¿Lo estaba pensando? ¿Leonardo da Vinci? ¿Acuérdense ustedes de Sor Teresa de Calcuta? No fue una monja común. ¿Acuérdense ustedes del gran Martin Luther King? ¿Acuérdense ustedes de Mahatma Gandhi? ¿Acuérdense ustedes de Desmond Tutu, pastor anglicano, centroamericano? ¿Acuérdense ustedes, acaba de fallecer Nelson Mandela? ¿Acuérdense ustedes de Nelson Mandela? ¿Acuérdense ustedes de Rosa Parks? ¿Saben quién era? ¿Lo saben? Rosa Parks es una mujer negra que el 1 de diciembre del año 55, muchachos, los de atrás, si no quieren escuchar, no escuchen, pero no me la embochen, ¿ya? El año 1955 se negó a moverse de la parte trasera del autobús para ceder su asiento a un blanco, tal como lo dictaba la ley de la época racista en el sur de Estados Unidos, y se fue presa por eso. Ella dijo, yo tengo derecho a estar sentada aquí. Ahí tiene una persona distinta. Todos los demás tomaban su puesto. Y ella no le importó ir a la cárcel, pero dijo, este es mi lugar. Muchachos, fíjense ustedes que Jesucristo fue uno de los más hipsters de la historia. Si no me lo creen, lean el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. ¿Qué decían los judíos? ¡Guerra a los romanos! ¿Qué decía Jesús? Si te pegan una mejilla, coloca la otra. ¿Qué decían los judíos que conocieron a Jesús? ¡Lidéranos! ¡Sé tú el gran líder para destruir a los romanos! ¿Qué hizo Jesús? Fue a la cruz y dio su vida por todos, incluidos los romanos. Miraba de manera distinta, actuaba de manera distinta, hablaba de manera distinta y se vestía de manera distinta en la época. Jesús fue un hipster, fue un alternativo, fue un chascón, pero no siguió la manada. Si ustedes hoy día hacen las cosas porque las hacen los otros, están siguiendo la manada y están siendo uno más del otro. Y este es mi último punto para no volverlo más porque además hace calor. Ustedes tienen que decidir ya, lo más pronto posible, si van a aceptar o no que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Es una decisión que uno toma. Ustedes pueden decidir que no lo es. Y ustedes pueden decidir que sí lo es. De repente yo converso con un colega que me dice, ah, pero eso es la Biblia, yo no creo en la Biblia. Está bien, pero yo sí. Y por otro motivo, un colega me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que tú y yo somos distintos en todo. Nada, no hay nada que coincida, para enojado. Y yo le dije, tienes toda la razón. Por lo tanto, chiquillos, escúchenme. Si alguno de ustedes ya han aceptado a Cristo como su Señor, entonces la Biblia es su norma de vida. Si ustedes no han aceptado, alguno de ustedes, a Cristo como su Salvador, entonces tienen que tomar una decisión. ¿Sigo a la manada o hago una apuesta por algo mejor? Déjenme decirles que yo conozco mucha gente, mucha,
que no vive de acuerdo a la Biblia, que reniega de Dios y que le ha ido muy bien en la tierra. Mucha gente. Le ha ido espectacular en la tierra. Uno conoce a Dios, uno lee la Biblia y le ha ido extraordinario. Por ejemplo, económicamente, políticamente, etcétera, etcétera. Yo conozco, y todos conocemos, gente millonaria, próspera, que siempre negó a Dios y nunca leyó la Biblia. Lo sabemos, ¿no? Existe esa gente. O más, hay gente muy cristiana que no tiene un peso, lo justo para comer. Existe eso. Entonces alguien podría decir, pero ¿cómo ellos? No conocen a Dios ni leen la Biblia y les va súper bien, yo quiero ser como ellos. Bueno, déjeme contarle, con eso termino, que esas personas tienen tres pequeños problemas, o si prefieren, grandes problemas. Primer problema: viven indefensos ante su propia naturaleza, frente a aquello que no se resuelve con riquezas, sino que solo con Dios. ¿Quieren un ejemplo? Steve Jobs, el creador de Apple, y del iPhone, y de todo lo que es Mac, etcétera, etcétera. Steve Jobs era un hombre brillante, un gringo multimillonario, pintoso, lleno de vida, lleno de energía, con mucho dinero, un gran inventor, un gran transformador de este tiempo moderno. Se han escrito ya muchos libros sobre Steve Jobs. Sin embargo, cuando lo atacó la enfermedad incurable, nada de todo lo que él era o tenía le sirvió. Simplemente murió en la plenitud de su vida. Se apagó y se fue. Y muchos otros van a disfrutar todo lo que él tenía. Frente al hecho personal, físico, de la naturaleza, de la enfermedad, no sirve nada. Estoy hablando de un tipo que podía contratar a todos los médicos que él quisiera. Segundo problema que tiene esta gente que le va súper bien, multimillonarios, famosos, conocidos, vendedores de televisión, artistas, cantantes, lo que ustedes quieran. Segundo problema es que no conocen a Dios. Tienen, la gran mayoría, o muchos de ellos, vidas infelices. Casi todos, divorciados, separados, peleados unos con otros, vidas desenfrenadas, deprimidos, drogados, aburridos, sin ni siquiera poder disfrutar lo que tienen. ¿Quieren ejemplos? Elvis Presley, con los más viejos. El gran Elvis Presley, el tipo más lindo de la época, todas las mujeres querían casarse con él, gran cantante, multimillonario, murió solo, drogado y deprimido. A mí me amarga, yo soy un admirador de Elvis Presley. No quería que muriera así, así murió. ¿Tiene otro ejemplo? ¿Perdón? ¿Quién lo dijo? Michael Jackson. ¿Hay tiene otro ejemplo? Dígalo. Es que lo tengo justo aquí. Tenía Michael Jackson, tenía a Amy Winehouse. Voz brillante. Una mujer extraordinaria. Bob Marley, dice él. Gente brillante y talentosa que no conoció a Dios, y miren cómo se murió. Cuánta carrera tenía por delante Michael Jackson todavía, el más grande bailarín del siglo XX. Cuánta carrera tenía, pero no le sirvió de nada todo lo que tenía. Por lo tanto, son vidas infelices. Y le voy a dar el tercer último ejemplo, el tercer último problema que ellos tienen. Viven 30, 50 o 90 años bien en la tierra, pero luego una eternidad de sufrimiento. Ese es el tercer gran problema que tiene. Entonces, bueno, ustedes eligen, ¿no? ¿Cuál modelo quiero yo seguir? Muchachos, mi consejo final: disfruten, disfruten todo lo que esté al alcance de ustedes, todo lo que Dios coloca a su alcance. Disfruten la tecnología, disfruten las relaciones de amor, de pareja. Disfrute los talentos artísticos, las oportunidades económicas, los estudios, los amigos, la iglesia, la familia, los bienes materiales. Pero háganlo
bajo la guía de la palabra de Dios, cuando dice Pablo en 1 Corintios 10, 23 y 31, se los leo, escúchenme. Todo me es lícito. Todo me es lícito. Todo es legal. Todo lo puedo hacer, dice Pablo. Todo. No hay nada que no pueda hacer. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya, chiquillo, ahí lo dejamos. Ojalá. Ojalá que hayan aprendido. Ojalá que les haya servido.